Hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer esos sistemas y, por así decirlo, darles o ofrecerles un menú con diferentes características, ya sean características gráficas o también características de rendimiento como consumo de procesador, RAM y almacenamiento. Por ese caso, les enseñamos un sistema que se llama Enzo OS o Enzo Linux. Es un sistema operativo basado en Ubuntu, lo cual hace que el sistema sea bastante estable y también, por otro lado, que no consuma muchos recursos, porque a veces instalamos algún sistema para que no consuma algunos recursos o que el rendimiento de la computadora al fin sea más asequible y más estable. Si no lo sabían, Ubuntu está basado en Ubuntu, lo cual hace que el sistema englobe una, por así decirlo, una forma de ser constante con actualizaciones, con seguridad y también, por supuesto, con la estabilidad del sistema, porque ese sistema también es muy estable, muy fluido y le da ese look al sistema y a computadoras antiguas, quizás que sean un sistema o una computadora muy moderna, porque lo que tiene que ver con ajustes, con configuraciones como del sistema y también ajustes, me refiero a requisitos, eso hace que el sistema sea muy asequible. ¿Por qué? Porque una computadora de 15 o 20 años va a poder correr el sistema. ¿Por qué me se preguntarán esto? Bueno, porque el sistema simplemente consume 512 MB de RAM, un procesador de 1 GHz y 4 u 8 GB de almacenamiento para simplemente instalarlo. El sistema viene con una fluidez y como que ciertas cosas que el sistema hace que englobe que cualquier persona pueda usarlo, porque es un sistema que se basa en una intuición muy fresca, muy activa y también muy moderna. Lo bueno de ese sistema es que engloba una serie de características que hace que cualquier dispositivo y cualquier persona se pueda adaptar a ello. ¿Por qué? Porque la primera característica es una característica gráfica, porque el sistema, a veces buscamos sistemas para computadoras antiguas, pero estos sistemas son muy robustos, muy, por así decirlo, le dan un look de una computadora muy antigua, quizás más antigua de lo que realmente es. Y ese sistema consume pocos recursos y, aparte de consumir pocos recursos, le ofrece una buena interfaz gráfica, que por ejemplo, a veces tenemos computadoras que hay personas que las tienen, personas con cierta edad que no se llevan con mucho con los sistemas y quizás le instalamos sistemas, esos sistemas son muy robustos o no tienen una interfaz gráfica muy intuitiva. Ese sistema es bastante fácil de usar y como que la interfaz se parece un poquito lo que tiene que ver con Android y sistemas operativos móviles. ¿Por qué? Porque el sistema te da ese look de que es un sistema muy, por así decirlo, moderno, pero el sistema no se engloba a lo complejo, sino a lo fácil de utilizar. Y también entorna eso a la estabilidad del sistema, porque lo que tiene que ver con estabilidad y fluidez son cosas distintas, porque un sistema puede ser estable quizás en ajustes y ese tipo de cosas que requieran acceso a memoria RAM, procesador, ese tipo de cosas, pero también hay características de que el sistema sea fácil de utilizar. Otra cosa es que también buscamos esos tipos de sistemas para darle una segunda vida, para hacer tareas, sea tareas en Word, Excel, PowerPoint. Un plus de ese sistema es que podemos instalar LibreOffice, aunque quizás no esté disponible Word, Excel, PowerPoint, de manera que podamos instalar un programa, por así decirlo, quizás no lo hay o es un poquito complejo obtenerlo, pero ese sistema podemos instalar LibreOffice. LibreOffice podemos abrir documentos en Word, Excel, PowerPoint totalmente gratis. Y otra cosa también es que, aparte de abrirlos en esos programas, podemos crear documentos nuevos. Por otro lado, también está la forma de la personalización. Quizás si quieres tener un sistema más amigable o más, por así decirlo, lo que tiene que ver con adaptarlo a ti, el sistema es muy intuitivo. Aparte de tener tienda de aplicaciones o tienda, por ejemplo, de temas, de fondos, de iconos y de muchas cosas más que hace que el sistema sea más amigable con el usuario principal. Otro de los beneficios que yo marcaría que es bastante bueno y lo más importante al momento de elegir un sistema es el consumo, lo que tiene que ver con procesador, RAM y almacenamiento. Al ligar a esos tres y tener un buen, por así decirlo, un buen manejo, un buen management de esto, podríamos decir que si tenemos esto, podríamos sacarle el jugo a muchos hardware, por así decirlo, un poquito obsoleto, porque simplemente no encajan muchas cosas o muchos estándares como algunos sistemas. Si le llegamos a sacar el jugo a esto, como lo está haciendo este sistema, tenemos gran partido sacado de esto, lo cual hace que el sistema englobe cierta fluidez y cierta confianza de parte del sistema, porque el sistema no tiene recursos o cosas funcionando por detrás, y eso hace que el sistema sea más estable. Porque uno de los beneficios mayores detrás de un sistema es que el sistema no consuma muchos recursos. Si el sistema le saca el jugo a los recursos,
¿Por qué? Porque a veces tenemos computadoras antiguas o simplemente tenemos una computadora muy actual y Windows 10, por ejemplo, o cualquier Windows, no le saca el jugo porque tiene muchos procesos por detrás configurándose. Y otra cosa es que al tener esto, esto drena, por ejemplo, la vida útil de los dos, el procesador RAM e incluso la batería, si en tu caso es una laptop. Bueno, si llegas a esta parte del video, te recomiendo que des like, compartas y te suscribas. Gracias por verlo.